Hola queridos amigos, de nuevo en Sabor y Salud. Mi nombre es Eider Javier y estoy en compañía de mi amiga Valerie. ¿Cómo estás, Valerie? Muy bien. Cuéntame, ¿qué tienes para nosotros hoy? ¿Qué receta? Ok, hoy vamos a hacer panes sin levadura y con relleno de maní y uvas pasas. ¿Y cuáles ingredientes vamos a necesitar para hoy? Ok, vamos a necesitar harina integral, harina blanca, sal, linaza, melado y vamos a necesitar manteca para engrasar nuestro mesón y nuestras latas. Bueno, ahora Vamos a empezar. el primer paso, ¿qué es? Ok, el primer paso es pesar nuestra harina integral. Así que Así que la vamos a depositar. ¿y cuántos gramos de harina integral necesitamos? Vamos a empezar con unos 250 gramos de harina integral. Después de esto le vamos a echar harina blanca. Ok. Ahora le vamos a echar sal. Sal. Nuestro pan sin levadura, también llamado pan ácimo, no le vamos a echar, obviamente, levadura. Así que vamos a revolver nuestros sólidos y vamos a comenzar agregando los líquidos. ¿Cuál primero, la linaza o el melado? Vamos a agregar primero la linaza. Para esto vamos a utilizar la tacita de medir. Sí. Vamos a depositar unos 150 de linaza, 150 mililitros. Después de que lo tengamos ya ahí, vamos a agregar melado. De melado vamos a echar en nuestra jarra unos 100 de melado. El cual vamos a agregar a nuestras harinas. Y ahora vamos a echar aceite. Así que de aceite vamos a utilizar otros 100. Tú me vas diciendo. 100 mililitros de aceite. Ok. Después de esto vamos a echar agua. Y de agua vamos a necesitar unos 150 de agua. Okay. Ahora vamos a comenzar a revolver la parte líquida. Y después vamos a comenzar a revolver la parte sólida. Así que recordarles una vez más que al momento de revolver, al momento de preparar alimentos, es necesario tener nuestro mesón limpio, manos limpias, para evitar cualquier tipo de enfermedad. Y también me imagino que pues esto también lo aprendiste en la fundación, ¿no? Así es. Varias de esas recetas las aprendimos en la fundación. Y la masa, ¿cómo que debe de quedar la contextura? Debe comenzar a quedar homogénea. Es más, debe quedar homogénea al final del proceso para que podamos realizar bien nuestros panes, darles una buena forma. ¿Ok? Entonces, vamos a engrasar nuestro mesón. Y vamos a colocar nuestra harina ya revuelta ahí. Después de esto vamos a comenzar a agregar harina para comenzar a amasar. Así que comenzamos a amasar hasta que
quede una masa totalmente homogénea. Eso. Eso. Y lo sigas amasando hasta que ya todo esté. Sí, la seguimos amasando hasta que todo esté bien homogéneo. Ya hasta este punto nuestra masa ya casi va a estar lista. Oh, así que vamos a terminar de arrastrarnos toda esta harinita que nos va sobrando para no desperdiciar absolutamente nada. Eso. Después de que haya quedado homogénea, como puedes ver, no quedó ni demasiado sólida ni demasiado líquida, sino ¿la a puedo un tocar? Punto. Sí, tócala. Oh, sí, ya. Eso. Después de esto, lo que hacemos es comenzar a cortar nuestros pedazos. Vamos a necesitar un cuchillo y vamos a pesar de a 70 gramos. Ok. ¿Normalmente siempre es de 70 gramos que lo haces? Bueno, ya es preferencia de quien lo quiera hacer. Si lo quiere pesar de 70 gramos, 65 gramos, 75 gramos. Es ya gusto de cada persona. Uh-huh. Ok. Después de haber cortado nuestros gramos y haber sobrado un poquito, lo vamos a colocar en nuestra masa ya cortada. Luego de esto procedemos a darle forma. Y solemos hacer una forma rectangular. Para es la meter manera, el, ajá, relleno ahí. El relleno. Y el relleno va a ser de maní. Y cuéntame, ¿cómo es que preparas ese relleno? Bueno, este relleno de maní tiene que ser primero maní tostado. ¿Sí? Después debe ser melado. Pero antes de eso debe ser triturado en pedacitos en los cuales uno pueda sentir el maní en su boca. O ya es preferencia de cada persona, si lo quiere dejar lo suficientemente molido como por si tiene algún diente sensible, su dentadura es sensible, y el pan quede un poco más suave. Así que le empieza a doblar nomás. Ajá, así. Empiezas a doblarla, a enrollarla. Y ok, le comienzas a dar un poco de forma y después cierras por los lados para que no se te escape el maní al momento de hornear. Y así. Y así es como suele quedar nuestro pan de maní. Ok. Ahora vamos a hacer esta misma forma, pero con relleno de breva, de uvas pasas. También en sus casas, si es de su preferencia, lo pueden hacer de breva. Así que vamos a utilizar unas uvitas pasas. Las vamos a fijar un poco sobre nuestra masa y la vamos a enrollar. Listo. Para diferenciar que este es nuestro pan de uvas pasas, lo que hice en la sección anterior es colocar una uvita sobre ella. Y cuéntame, ¿se puede hacer diferentes formas con estos rellenos también? Claro que sí. Alcánzame el rodillo, por favor. Ahora vamos a hacer una forma de rosa. Sí. Y esta forma de rosa la podemos hacer con, si es de preferencia, con maní o membrillo, o también llamado bocadillo. En este caso la vamos a hacer de maní. Así que vamos a, hasta este punto, hacer el mismo proceso. Y después vamos a comenzar a estirar.
Sí. Vamos a fijar por los bordes para que no se le escape el maní. Y vamos a estirar lo suficiente para darle forma de rosa. Así que una vez lo suficientemente largo, comenzamos a cortar. Cortes de más o menos medio centímetro. Entre más cortes haya, será mucho más notorio en nuestra forma. Y esta es nuestra forma en la que queda. Te quedó hermoso, muy lindo. Gracias. Así que es esta otra manera de darle forma a nuestra masa. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a colocarlo en nuestra lata. Hay que engrasarla. Y colocar nuestros panes allí. ¿Y lo dejamos crecer por cuántos minutos? Ok, lo dejamos crecer por... Bueno, no se deja crecer esta masa. No, porque no tiene levadura. Claro. Así que no necesita crecimiento. Directamente después de ser hecha, va hacia el horno. Yeah. Otra forma en la que podemos aprender es haciendo como una clase de pretzel. ¿Sí? Uh-huh. Esto da variedad. Y también se suele ver muy bonito en el plato. Así que así es como queda nuestro pan. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es irlo a colocar al horno. Bueno. Así que vamos a bajarlo. Vamos a colocarlo allí. Y lo vamos a colocar a temperatura. Entre más o menos 120, 130 grados. Así que lo vamos a dejar allí hasta que ya esté y después lo sacamos. Este pan se puede consumir de forma inmediata, por lo que no conlleva o no tiene levadura. Así que se puede disfrutar al momento de sacarlo. Ya nuestro pan está listo para ser sacado del horno y puesto sobre el mesón. Así que vamos a abrir nuestro horno y vamos a sacar nuestro pan. De esta forma, salemos, lo dejamos ahí y vamos a disfrutarlo, Valerie. Así que... Deliciosa. Está delicioso, pero un poco calientico, ¿no? Pero está delicioso. Bueno, amigos, después de haber disfrutado esta receta, nos vemos hasta la próxima. Chao. Dios les bendiga.